Efectivamente, hay 2.100 cooperativas en Castilla y León y de ellas la mitad aproximadamente son cooperativas agrarias, lo que certifica que cualquier iniciativa en materia de cooperativas tiene que tener en cuenta el futuro de las cooperativas agrarias. Nosotros en nuestra ley de cooperativas buscamos esto mismo que se ha descrito por parte de la consejera de Agricultura, que es favorecer más cooperativas y el crecimiento de las cooperativas. Y para eso la ley piensa en más flexibilidad, en menos burocracia y en el futuro de las cooperativas. Se va a poder crear cooperativas con menos socios y lo que es muy importante, ustedes saben, a título de ejemplo, que cuando antes un socio abandonaba una cooperativa había que retornarle la cantidad que había aportado. Lo que hacemos es que esto se pueda retornar ahora en hasta 10 años con el objetivo de que no se produzca un perjuicio para la cooperativa como consecuencia de la salida de un socio. Es preferente el futuro de la cooperativa por encima del retorno del dinero del socio. El socio no va a perder el dinero naturalmente, pero primero la cooperativa va a seguir creciendo y segundo el socio que sale lo podrá seguir cobrando en el futuro. Son ejemplos de lo que pensamos que tiene que ser el futuro de las cooperativas, que está muy pactado con ellos, donde el protagonista tiene que ser el cooperativista, el socio de la cooperativa y naturalmente, lógicamente, pensando en más flexibilidad y en menos burocracia. Con la desaparición de las cuotas del azúcar que va...